¿Sabías que los diamantes, esas gemas brillantes y valiosas, tienen un origen sorprendente? Científicos han descubierto que se forman a 150 kilómetros bajo la zona de la Tierra, en el manto terrestre. Pero lo más interesante es cómo llegan a la superficie. Cuando los continentes se separan debido a movimientos en el suelo, ocurre algo espectacular: erupciones de piedras preciosas. Imagina que las placas tectónicas son como enormes piezas de rompecabezas que a veces se separan. Cada vez que esto pasa, después de unos 22 a 30 millones de años, ocurren erupciones explosivas que traen diamantes a la superficie. Esto sucede porque el alejamiento de las placas crea una especie de mezcla explosiva bajo el planeta, donde las joyas están atrapadas. Cuando esa combinación explota, lleva consigo las piedras preciosas al exterior. Según un grupo de investigadores, liderados por Thomas Herndon, profesor de Ciencias de la Tierra y del Clima, en la Universidad de Southampton, Inglaterra. Este descubrimiento no solo nos ayuda a entender cómo se forman estos minerales, sino que también podría ser de utilidad para hallar nuevos lugares donde se encuentran estas gemas escondidas. Entonces, la próxima vez que veas un diamante brillando en una joya, recuerda que puede haber viajado desde las profundidades de la Tierra debido a los movimientos de los continentes.